Ahí viene la Sofi. Hoy no fue a las clases de taekwondo porque dice que quiere ensayar con los patines. Y ahí están unos chicos que están practicando básquetbol. Y aquí está la Talita. Está muy tranquila Talita con el bimbo. Y bueno, se vino la lluvia. ¿Y qué creen? No metí la ropa. ¡Ay, no puede ser! Y había lavado toallas y mantel. Y ya se despejó. ¿Ya te fijaste, Sara? Nada más era una pasadita, pero pues ya se me mojó todo seguramente. Esa Sofi, de veras. Tiene batería. ¡Ay, se va a caer! Acabo de desayunar y pues bueno, me puse a ver ahorita, bueno, más bien a revisar el video que acabo de subir, porque siempre me gusta verlo al final para ver qué tal quedó. Me sentí un poco frustrada porque algunos clips no los pude incluir. Pues vean, aquí están bañando a Bimbo. Se está sacudiendo el buen Bimbo. También le van a cortar el pelo. Lo van a dejar bien guapo al Bimbo. Y pues bueno, me acabo de tomar un cafecito. Aquí está la Nina, que le acabo de hacer una foto. Y fíjense que tengo un problema acá con el tapete, que se enconcha, o sea, se da así como que la vuelta. Ya lo lavé el tapete y lo planché, pero no sé por qué es que se dobla esa orillita. Esa piedrita es la que acostumbramos a poner allá en la puerta para detener la puerta. Pero la puse ahí pues como para que agarre forma. Detuve ahorita un video porque no voy a hacer que me dé copyright y estoy en modo relax disfrutando acá unos 5 minutos. Y como ayer me desvelé porque estaba editando el video que acaban de ver, pues ahorita estoy en modo así relax en un momento. Yo creo que cuando terminen de bañar a Bimbo voy a ir al súper porque me hacen falta unos ingredientes y unas cositas que le pidieron a Sara para hacer un proyecto. Pues bueno, vamos a echarle ganas. Lo ideal sería de que tuviera así el pelo largo porque se ve bien chulísimo, pero pues aquí es muy variable, hace mucho calor y por eso es que hemos decidido cortárselo cada 2 meses. Niño que el día de hoy, sí, un niño que se llama Boye, Boye de borrego. Así te dicen las Talitas, ¿verdad? Boye, te dicen. Y ahora que te vean, que vengan del colegio, van a decir, ¡qué bonito está Boye! Un osito, ¿verdad? Te dejaron bien limpiecito. Me gusta cómo te baña ese señor porque te deja no solo limpio, sino que también oloroso, ¿verdad, Bimbo? ¿Verdad que sí? Oigan, amigas, pues ya voy de salida. Me di un baño y me puse así bien cómoda. No saben cómo me gusta andar con este vestidito. Pero obviamente me lo pongo con estos mayones porque así soy yo de pudorosa. A mí, de verdad, así es como me gusta vestirme. Y aparte ando confiada de que si me siento o algo, no estoy con el vestidito, ¿verdad? Fíjense que no sé qué hacer porque últimamente ya no sé si confiar en el... ¿Cómo se llama esto? Cuando uno checa el tiempo en la aplicación porque luego falla. Y como bañaron a Bimbo, a mí siempre me gusta dejarlo en la parte de atrás del patio. Porque cuando nosotros salimos, él lo que hace con Nina es andar saltando en los sillones. Entonces yo no quiero eso, ¿verdad? Y digo, bueno, lo voy a dejar en la parte de afuera. ¡Ay, qué sucio está este espejo! No me había fijado. Mejor me alejo. ¡Qué vergüenza! Bueno, lo vamos a limpiar. Entonces, ¿ven que no parece? No, si la casa parece que está limpia, sí. Pero limpias de un lado y se ensucia de otro. Bueno, entonces no sé qué hacer. Y si lo dejo afuera y lo acaban de bañar y llueve, no, no, no. Ahorita vean, a ver qué me decido. Y yo dije, bueno, tengo tiempo como para irme a vitrinear un rato y les muestro a las chicas. Sirve que se distraen junto conmigo. Pero estaba checando la hora, no me va a dar tiempo. Tengo exactamente 1 hora para ir y comprar unas cositas que me hacen falta y regresar. Y hacer rápido porque lo que voy a hacer no lleva mucho tiempo del guiso.
Y luego irme por las niñas. Entonces, ay, ¿cómo se va de rápido el tiempo? Siento que no me ha abundado esta mañana. Bueno, lo bueno es que voy cómoda. Otra cosa que les quería decir es la cantidad de cabello. A ver si se ve por acá. No nos alcanza a ver. Pero se cae mucho cabello aquí en Cancún. No sé si es porque el agua tiene más cloro, es lo que dice la gente, o les pasa lo mismo a ustedes. Ahí me comentan. Bueno. Estoy viendo, hasta que estoy grabando, me estoy dando cuenta que aquí tengo desorden. Acá, 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 acá. Ay, así son las cosas en el hogar. Bueno, ya me voy. Si no, menos tiempo voy a tener de estar allá. Y si luego se llena. ¡Ah, su mecha! Es final de quincena, va a estar llena ese súper. Y nada más porque me urge por tres, cuatro cositas. A ver cómo me va. Llegué aquí a mi destino, pero luego me da pena porque hay gente que se estaciona enfrente de mí y se me queda viendo que estoy hablando como loca. Pero nada más ustedes y yo saben que es para este video. Oigan, antes de que se me olvide, porque la verdad es que me da mucha pena, luego me piden que salude y a mí se me olvida. Créanme que no es que se me olvide, sino que se me traspapelan los mensajes donde me piden que les salude. Entonces yo ya no sé a quién saludar. Y los ando buscando y no los encuentro. Como dicen acá, que lo busco y no lo encuentro. Bueno, pues ahorita sí me acordé que mañana es el cumpleaños de Graciela Martínez. Ella me escribió un mensajito, su cumpleaños es el 1 de diciembre y pues muchas felicidades, Gracielita, que el Eterno te bendiga en todas las áreas de tu vida, que tus anhelos se cumplan conforme a los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y desde acá, desde el Caribe mexicano, desde Cancún, México, muchos besos y abrazos hasta Argentina, a Graciela Martínez, que siempre ve los videos. Y bueno, yo me vine con esta blusa manga larga y ya empiezo a sentir calorcito. Es que aquí es bien variable, pero pues no importa porque como ahorita entro al súper y hay clima, pues bueno, ya me voy a apurar. Ay, no traje reloj. Pero yo creo que son como la 1:10. Antes de irme voy a poner los lentes porque no es por otra cosa, sino que yo no puedo estar sin lentes. Desde pequeña siempre como que me lastima mucho el sol, aunque esté nublado. Ay, no, qué risa. Vean mi lista. Y luego cuando me toca venir al súper, las niñas me dejan escrito ahí algunas cositas que no quieren que se les olvide. Y hoy voy a comprar unas cosas que me pidió Sara para un proyecto. Vamos. Me da mucha risa porque ya iba directo a comprar así verduras, frutas y que me voy. Ay, dije rapidito, voy a ver las cosas que hay. Me distraen, mire qué bonitas esas cajitas como para guardar cosas. Y estos toppers, yo no los había visto, se me hacen bonitos, así como en, la tapa es negra, pues me gustó. Yo soy fan de los toppers. Y este escurridor de plato se me hizo bastante bonito, aunque no sé exactamente el tamaño, yo creo que es pequeño. Pero me gusta que es negro y hay varios así, refractarios, están bien bonitos, algunos más caros que otros, ¿verdad? Para quienes son fan de la Coca-Cola, pues están estos vasos. Y bueno, yo siempre he querido esta charola de servicio, pero se me hace que está cariñosa en algún momento, ¿verdad? Pero bueno, me gusta andarla viendo. Ando rondando las cosas que luego me gustan, las veo aunque no las compre. Y este escurridor se me hizo bien chévere porque lo puedes colocar así en tu lavadero de trastos, pero lo puedes adaptar, se expande. Y pues sí, todas estas cositas son útiles. También encontré estas tablas de esta marca que es muy buena y son tablas pequeñitas en realidad, pero pues que son muy útiles. Estos manteles están bien bonitos. Ahorita hay una gran variedad de manteles y lo que sí vi que ha bajado de precio es esta freidora. se me lengua la traba. Freidora de aire. Se me traba la lengua. Bueno, ahí están los precios y este florero en negro. Ay, se me hace bien bonito. Yo necesito un florero.
Oigan, ya hace un buen rato que regresé, nada más que vine corriendo a guardar algunas cosas del súper que se podían guardar en la alacena. Todavía me falta lavar y desinfectar algunas verduras y frutas, pero con la misma me puse a cocinar porque ya iba a ser hora de ir por las talitas. Entonces, ahorita preparé algo que para mí es rápido, no me lleva mucho tiempo. Y bueno, ya ahorita en breve vamos a almorzar. Así es que buen provechito a todos las que están desayunando, almuerzan o cenan. Va de nuez. Las talitas ya están comiendo, falto yo. Pero bueno, aquí estoy haciendo unas papas. Miren cómo me costó cortarlas. No es cierto, son de bolsa. Muy prácticas, en realidad me gusta tenerlas. Tengo aquí una carnita que es guisada. Bueno, es bistec. Pues entomatado es tomate, cebolla, chile verde, bien rico y sazonado, delicioso. Un arrocito blanco, las papitas, un agua de limón y listo. Nada más que las chicas les estoy friendo porque les gustan mucho las papas y ahorita ya comeré yo tranquila. Pues así nos toca, las mamás. Aunque usted no lo crea, hoy voy a comer tarde y miren, solita. Porque siempre almuerzo con las chicas, pero pues sí, hoy se me hizo tarde. ¿Y qué horas son, Sofi? Las 3:30, no, son, perdón, son las 3:44. Sí, ya es tarde. Pero bueno, se come con mucha mayor hambre. Aquí está el arrocito, los frijoles que no me pueden faltar. Hoy lo voy a acompañar con jalapeño, mi agüita de limón, porque estamos tomando mucha agua de limón por eso de la garganta que Sara no se ha sentido bien, pero bueno, va mejor. Unas tortillitas así tostaditas y las papitas con capsu. Pues bueno, buen provechito, buen apetito. De la tarde y estamos aquí con Talita. Bueno, le dejaron un experimento y tiene ahí sembradas unas plantitas. Nos ideamos, estamos improvisando porque luego encontrar los materiales pues es un poco complicado, pero bueno, de veras que con los hijos uno regresa al estudio. Tenemos aquí vinagre, bicarbonato, las plantitas con la tierra, la cinta y bueno. El experimento consiste en estar aplicando ciertos elementos como el bicarbonato o el vinagre y el vinagre para ver pues el efecto que causa en las plantas. Va a llevar unos días, pero bueno, así transcurre nuestra tarde. Y la tetera la estamos usando porque ahí se va a agregar el líquido pues para que no se derrame. Mientras tanto, ella avanza con esto. Se me hace que voy a poner las decoraciones de Hanukkah, Catalita, porque ya nos ganó el tiempo y no lo he hecho. Ya casi no hay cinta. ¿Cómo se llama esta? Tape. Yo siempre le cambio los nombres a las cosas. Vamos a ponerlo. Bueno, son. ¿Qué horas son? ¿Quién me dice la hora? Las horas de tu corazón. ¿Tú tienes horas o qué? Sí. Son. ¿De ser como las 8? No. Qué bonitos están. Yo creo que como aquí no hay nada en esta zona, se verían bonitos. Han de ser como las 8 o 7. Se va bien rápido el tiempo. Bueno, supongo que con tape se va a. ¿Cómo se dice? O sea, no se va a caer, pues, porque no pesan. Es que esas son livianitas. Sí, son livianitas. Es lo bueno. Están bien bonitas, es en tono dorado. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver. Lo voy a colocar, pero pues ya después me dicen si está. Sofi, ¿me puedes ayudar? Sí. Dije dónde coloco la siguiente guirnalda y esta fue la mejor opción. Aquí están los dreidels que están muy bonitos y en distintos tonos de azul. Entonces ya quedaron acá en la ventana de la cocina. Y bueno, contenta, gracias hermanita Lisbeth Paz, porque fueron detalles muy bonitos que valoramos en nuestra casa.
Bueno, chicas, voy a dejar hasta acá este video. Si te gustó, dale like, suscríbete. Y nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Y antes que se me olvide, Sara, quiero enviar un saludo a Susana de Mexicali. Y te quiero agradecer, Susana, porque un día tú recomendaste este canal a mi amiga Becky Rodríguez, Ritka. Gracias, porque bueno, ha nacido una linda amistad gracias a ti. Y bueno, muchos saluditos y por acá estamos en contacto. Y bueno, ahora sí, nos vemos a la vuelta. Bye, bye.